Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Mexi y hoy nos encontramos en un nuevo video. Y bueno, estamos en una partida de Free Fire con la nueva actualización. Y ahora somos una bola de nieve. Esto me encanta, o sea, es súper épico. Que simplemente tocamos lo que es el pino, nos convertimos en una bola de nieve. Y entre más nos movemos, pues más nos hacemos grandes. Podemos apreciar lo que es el mapa, que está completamente lleno de nieve. También cambiaron pues lo que es obviamente el avión. Ahora tenemos a Santa Claus acá en los costados. Y bueno, vamos a ver, compañeros, yo creo que vamos a ir a 1000. Vamos a celebrar en 1000, vamos a hacer una fiesta allá. ¿Por qué? Porque YOLO. Vamos a ver cuántas personas van hacia allá. De hecho, tengo el radar activado, así que vamos a ver cuántos enemigos encontramos en 1000. Así que nos vamos a ir hacia allá. Espero ganar la partida porque vengo con muchas ganas de jugar Free Fire. Así que vamos a ir a darle. Estoy viendo en el radar unas cuantas personas. Creo que son dos puntos, creo, un punto. Creo que no vienen muchas personas, ¿eh? Así que creo que es un equipo nada más. Así que bueno, vamos a lootear un poco. Tenemos una M4. Ok, perfecto, me gustaría encontrar... hay una sniper, pero la verdad es que con la sniper no me hallo. Así que prefiero pues buscar otra arma. Está la FAMAS. La FAMAS sí me gusta mucho. Ok, me gustaría también encontrar un arma corta, un arma cortita para... Ok, aquí está la... ¿Cómo es que se llama esta arma? Se me olvida el nombre. Vamos a tomar esta arma y... Ya estoy viendo uno. No le voy a tirar. Disculpen si escuchan ruido de vehículos, pero bueno. No importa. Concentrémonos acá, ¿no? En el juego. Bien, está uno ahí arriba. Ok. Ya vi el otro. Perfecto, vamos a tirarnos a este. Ok. Tenemos, creo que es la MP5. No. Ok, lo tiramos. Esperemos que su amigo baje. Ok, ahí viene. Vale. Que lo tiramos. Vale. Tenía, a ver, ¿qué armas tenía? Tenía la SCAR. La SCAR, yo creo que la voy a cambiar. Sí, la vamos a cambiar porque la SCAR es más buena que la M4. Pero me gustaría encontrar la M60. También tenemos el nuevo barril, compañeros, el nuevo barril, no sé si ustedes se enteraron del nuevo barril de humo. Como pueden ver, este no nos hace daño, básicamente es como para camuflajearnos. Podemos escondernos dentro de él y pues así no nos hacemos tan visibles. También tenemos el normal, que es este, que ya explotamos. Vean, cómo es que la verdad se ve bastante increíble lo que es el piso de nieve. O sea, me gustó mucho esta nueva actualización. Quiero pues agradecerle a Garena por hacer esta actualización, que la verdad es que le quedó bastante... un carro, viene un vehículo. Creo que nos vio, ok. Los tiramos. No, trae escopeta. Ok, lo tiramos. Casi me mata. Voy a ver si lo puedo dar la vuelta y atacarlo, a ver. Ok, ya murió su compañero. Vale, que lo tiramos a él. Vale, que lo tiramos, perfecto, lo tiramos. Bien, me voy a curar porque estuve a punto de morir, o sea, estuve a punto de perder la vida. Perfecto, nos curamos. Y bueno, vamos a ver, estamos en una partida en dúo. Creo que no les había comentado que estamos en una partida en dúo, pero bueno, creo que no importa. Porque bueno, ya estamos a punto, creo, de terminar la partida. Quedan 8 personas, somos 8 personas en total. Y no les había comentado... me disparan. Ok, me disparan. Vamos a usar la glue. Ok, lo tiramos. Vale, o sea, es que esta arma revienta. De verdad, yo les recomiendo mucho usar esta arma cuando es en corta distancia. La verdad es que es muy buena. Yo sé que muchos van a decir, oye, pues yo ya sabía eso, güey. O sea, es que tú no me tienes que decir qué arma es más buena. Pero bueno, es un consejo para las personas que van empezando, que no conocen pues mucho sobre Free Fire. No saben qué armas son más buenas, qué armas son más... pues, no tan más buenas. Y bueno, estas son mis dos armas favoritas. También les quería comentar, la M60. Y la... esta arma cortita que no recuerdo, creo que es la MP5. No recuerdo. No recuerdo el nombre exacto, pero bueno, aquí tenemos un silenciador que no lo vamos a ocupar, así que lo vamos a tirar. ¿Qué pedo, eh? Me hizo daño una granada, no supe cómo, eh. Si es que... no me la creo. Me bajó más de la mitad y no sé si yo la lancé o me la lanzaron o...
¿O qué onda? Es que me bajó más de la mitad, ¿eh? Ok, no podemos parar, compañeros, no podemos parar porque ahí viene la zona, justamente atrás de nosotros viene la zona y pues como saben, nos dice warning, eso quiere decir que no estamos en zona, así que tenemos que protegernos antes que nada. Ok. Estoy seguro de que alguien va a ver ahí en esa casa, así que tampoco me quiero acercar tanto. Creo que ya estamos, ok, ya estamos en fuera de peligro. Nos vamos a curar porque la verdad es que no entiendo cómo nos ocurrió esto. No sé cómo pasó que pues nos tocó una granada. O sea, es que la verdad es que no lo entiendo. No sé si yo lo lancé. Después voy a ver el video para ver qué pasó ahí. La verdad es que no entiendo eso. No entiendo por qué nos hicimos daño con una granada. Estamos viendo que hay personas en la casa, pero no sé si irnos o esperar a que salgan. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, compañeros. Sacamos la M60, lo reventamos. Trae escopeta, trae escopeta. Trae escopeta. Vale, lo bajamos, lo bajamos. Mi compañera está herida, pero no puedo curarla porque el tipo me está viendo. Y no, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Vámonos, vámonos. Lo siento, vámonos, vámonos, vámonos. No me puedo quedar porque la verdad es que nos podría matar así. Nos podría matar la zona, así que mejor me voy. Me voy. Ok, tenemos una kill. Me voy porque me mata la zona. Me mata la zona. Y la verdad es que no quiero. Vámonos y vean, justamente se va a cerrar en Milk. Justamente donde caímos, ¿eh? O sea, justamente donde caímos del avión, se va a cerrar. ¿Casualidad? No lo creo. Vamos a ver si... O sea, esto es una señal de que podríamos ganar la partida, ¿eh? Vale, ya vi a los dos enemigos que quedan. Están en la punta, o sea, estoy solo. Solo contra dúo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Que me carga la zona, que me carga la zona. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ok. No los veo, ya no los veo. ¿Dónde están, eh? Ya lo vi, ya lo vi. Ok, les tiramos, le tiramos. No, no, es que son los dos. Madre mía, son los dos. Dos contra mí. Es que no me la creo, ¿eh? No me la creo. Y no me la creo. No me la creo. Bueno, compañeros, estamos en una segunda partida. Porque la verdad es que no me quiero ir sin ganar una partida. Así que estamos en Purgatorio. Estoy viendo que en este mapa, pues no cambiaron lo que es el mapa en sí. O sea, no está lleno de nieve. Como. Vamos a ver si logramos caer abajo. ¡No! No, no, no me hizo daño, ¿eh? No me hizo daño. No me hizo daño. Ok, no entiendo por qué. Pero, bueno, no me hizo daño. Vamos a seguir looteando un poco. Y como les comentaba, estoy viendo que el mapa no tiene, pues, nieve. No vemos a nadie. Es que ya tenemos rato aquí en la partida y no vemos a nadie, ¿eh? Por eso es que estoy haciendo cortes, disculpen, pero es que estoy haciendo cortes porque tampoco no quiero aburrirlos pues en un video de 20 minutos de Free Fire, o sea, es que la verdad es que no. Y pues no hemos visto a nadie, así que pues hice un corte bastante grande, de hecho. Así que, bueno, ¿por qué estoy diciendo que hice un corte? Porque pues obviamente voy a cortar la parte donde pues no hablé, simplemente estuve jugando. Así que bueno, vamos, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Reventamos. Es un equipo, ¿eh? Ok, tiramos a uno, tiramos a uno. ¿Dónde está su compa? Ya no vi a su compa, ¿eh? No vi a su compa. Ok. Bueno. No sé qué pasó. Les tiré, pero no los maté yo. Así que, por lo menos, pues bueno, este fue una buena posición, ¿eh? Que tuve allá arriba. Porque sí les hice pues algo de daño. Así que nada. Vamos a lootear lo que traían. Vamos a... traían granadas glue. Perfecto. Estoy viendo que no cae nieve como estaba comentando al principio. Estoy viendo que no, o sea, es que sí cae. O sea, estamos viendo que sí está nevando. Pero no, pues el mapa en sí no tiene nieve.
Comenten qué les parece la idea de Garena de que esté nevando justamente aquí en este mapa purgatorio, pero no pues haya nieve, o sea, simplemente pues está nevando, pero no tenemos el mapa relleno de nieve como lo es en el otro mapa. Es un poquito extraño eso. Estoy viendo que a mi derecha pues está cayendo un drop. Vamos a avanzar más a ver si podemos verlo. Vean, allá está, pero no vemos a nadie, ¿eh? Ok, disparos. Vamos a ver qué pasa. Hay disparos, o sea, ahí se están matando, ¿eh? Parece que hay muchas víctimas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Nos metemos o no nos metemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que hay que dar pelea. Voy a lanzar unas granadas, quizás mate a alguien que esté peleando por allá. Tiré uno. Ok. Matamos a este. Ok, está muerto. Dos kills en la cuenta. Pues creo que esta partida no estuvo tan buena. O porque bueno, ya quedamos 7 personas. Creo que esta partida no estuvo tan buena como la anterior. Que creo que sí estuvo bastante buena. Bueno, encontramos una mochila nivel 3. Perfecto. Quedan 4 personas, así que imagino que son dos equipos. Imagino que son dos equipos, así que pues no lo sé. Rick, parece falso. Está uno ahí. Está disparando y me está haciendo mucho daño, ¿eh? Que me hizo mucho daño este compa. Me hizo mucho daño. Vamos a curarnos rápidamente. Parece que tiene un arma bastante bien equipada. Que le tiramos, pero no le dimos, no le dimos. Yo creo que mejor nos vamos porque está muy lejos y no me quiero arriesgar. Así que bueno, aquí no hay nada importante. Balas de escopetas. Ok. Podría venir el amigo, ¿eh? Estamos viendo un dino por ahí corriendo. Vamos a tirarlo. Creo que le va a hacer daño a la zona. No, no le hizo daño porque la zona ya paró. Y está nuevamente contando. Así que no sé si se vaya a quedar. No, está en movimiento, está en movimiento, está en movimiento. Parece que sabe usar muy bien las barras glue. No, 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 no. ¿Tú crees que me vas a matar? No lo creo. Al menos no porque está solo. O sea, está enfrentándose con un dúo. Bueno, nada más quedan dos, así que hay que estar muy bien atentos a posiblemente podría ser un dúo, no lo sé. Bien, solamente queda uno, compañeros, queda uno. Pues estamos a punto de ganar la partida. Creo que esta partida es de nosotros porque solamente queda una persona. Ya lo vi, ya lo vi. Está en la piedra, ya lo vi. Solamente es ese compa porque no tiene dúo. O sea, a su compañero lo matamos, así que queda nada más él. No sé si fue el dino. ¿O qué onda? Porque ya no matamos a otra persona. Creo que fue el Dino su compa. O quizás pues el Dino tenía otro compa y este pues otro. Vamos a ir a por él porque la verdad es que estamos muy confiados de que podemos ganar la partida. O sea, simplemente es uno. Y al menos que sea Donato, no lo sé, podría matarnos, ¿no? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pero bueno, creo que no. Así que vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo reventamos. No, 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 no. Lo reventamos. Ok, voy a, compañeros. Hemos ganado la partida. Esto es súper épico. Y bueno, compañeros, hasta aquí vamos a acabar el video de hoy. Espero no sea un video tan largo. Así que, pues nada. Recuerden que pueden dejar su like, su buen comentario, suscribirse si son nuevos en el canal. Y sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.